Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, soy David Heredia y hoy analizamos en este nuevo vídeo el tercer y último movimiento de la sonata para piano KV545 en do mayor de Mozart, aunque más conocida por su sobrenombre de sonata fácil. Vamos a ver qué detalles interesantes esconde esta pieza bajo su sencilla apariencia y os recuerdo que podéis encontrar en vídeos anteriores los análisis del primer y segundo movimiento de esta misma sonata. La sonata está en do mayor, al igual que este tercer movimiento. Y como digo siempre que tenemos delante una obra tonal, el análisis que vamos a hacer lo centraremos en el fraseo y la forma de la obra, pero como siempre la armonía será la base del mismo. Recordad que cada uno de los movimientos de una sonata clásica tienen, de forma más o menos general, una estructura o estructuras asociadas. El último movimiento suele ser un rondó, ya sea en su versión simple o en su forma más compleja, como un rondó sonata, aunque también podría ser una forma sonata como en el primer movimiento. La sucesión de las secciones y de las tonalidades irán definiendo una u otra opción. Con esta primera frase A1, Mozart establece la tonalidad principal de do mayor y el material melódico rítmico protagonista, así como el inicio de la primera sección A. Se trata de una frase clásica de 8 compases, con un inicio anacrúsico y un final fuerte. Su estructura se corresponde a 4 más 4, siendo una frase binaria, paralela y simétrica. La melodía es de carácter juguetón e inocente y se construye sobre dos breves ideas musicales, es decir, sobre dos motivos o células que constantemente nos vamos a encontrar a lo largo del movimiento. El primer elemento breve es el motivo 1. Que se forma por dos acordes de terceras a ritmo de corcheas y que se mueven un intervalo de tercera descendente. Esta unidad completa de 4 corcheas es imitada contrapuntísticamente por la mano izquierda del pianista, a distancia de quinta justa. Acto seguido se vuelve a imitar otra quinta justa por la mano derecha y luego, de nuevo, por la izquierda. Todo ello sucede sin pausa, encadenando las dos corcheas finales con las dos primeras de la siguiente imitación. Es por ello que tenemos aquí una textura más bien lineal y contrapuntística que se construye en base a esta serie de imitaciones. Y al ocurrir dichas imitaciones, a un intervalo de quinta, ocurre que las notas fundamentales de la sintaxis armónica de este fragmento se mueven por el círculo de quintas. El segundo elemento melódico-rítmico importante es el M2, que aparece acto seguido del M1. Está construido con un ritmo más rápido, a semicorcheas. Este motivo 2 es de un perfil melódico más lineal, con prácticamente todo segundas, menos alguna tercera. Y su textura es más de melodía acompañada, como suele ser normal en la mayoría de las obras de estilo clásico. Y ojo a su dibujo melódico porque nos lo encontraremos reutilizado más adelante. Pero volvamos a la frase A1. Para comentar sus características armónicas, ya que a simple vista se observan alguna cosa extraña que me gustaría justificar. Me refiero al hecho de que el primer acorde sea un sexto, al igual que el compás 5, con el inicio de la siguiente semifrase. Esto ocurre básicamente por el círculo de quintas que ya he comentado. De hecho, después del sexto tenemos los cifrados de segundo, quinto y primero, o sea que siguen ese círculo de quintas. En cualquier caso, la sintaxis armónica es sencilla, y se nos presentan dos semifrases que finalizan de la siguiente manera. La primera se queda en semicadencia con una dominante. Y la segunda finaliza con el proceso cadencial del segundo en primera inversión, séptima de dominante y tónica. Y como siempre os he comentado en los vídeos, si nos aparece una doble barra de repetición, esto supone un detalle que a nivel estructural es importante. Con esta repetición queda reflejado la importancia del tema protagonista como idea musical. Y como veremos a lo largo del análisis, se tratará efectivamente del estribillo, de una forma rondó. De hecho, ya venía indicado al inicio de la propia partitura, que era un rondó. Y por lo tanto, esta frase, cada cierto tiempo, la vamos a volver a escuchar como ocurre siempre en cualquier rondó.
Una vez escuchado dos veces el tema principal por la doble barra de repetición, la escala cambia con el fa sostenido que aparece en la segunda mitad del compás 8. Modulamos a sol mayor, es decir, al tono de la dominante, de la tonalidad principal. El cambio de centro tonal nos mete de lleno en la sección B. Se inicia así la frase B1, que consta también de dos semifrases. Estaríamos pues en una sección que se denomina como copla, las que se van alternando con los estribillos en una estructura rondó. La sintaxis armónica de esta frase B1 sigue siendo sencilla. En este caso se puede observar que la frase se construye con la reutilización del material melódico rítmico, que ya habíamos escuchado antes. Vamos a comprobarlo. Por un lado, la primera semifrase de B1 está construida sobre el patrón de acompañamiento de bajo Alberti, y por encima de este aparece la melodía que está reutilizando las semicorcheas que habíamos denominado como M2. Y la segunda semifrase se construye con el M1. Resulta ser prácticamente igual a la primera semifrase de A1, la del protagonista, solo que ahora se presenta sobre la tonalidad de sol mayor. Cuando la frase finaliza, ocurre esto. Lo que habéis escuchado es que la frase se amplía, se extiende con esa pedal de dominante. Sin embargo, cuando en el compás 18 aparece un fa natural, la función armónica se transforma. La tónica de sol mayor, sol si re, se convierte en un acorde de séptima de dominante con la adición del fa natural, sol si re fa, como dominante de do mayor. Es decir, que este breve fragmento tiene varias funciones. Primero, ampliar la frase de B1 y estirar el efecto de la misma. Segundo, modular para regresar a la tonalidad principal. Y tercero, y consecuencia del anterior, este fragmento tiene una función de transición ya que nos conduce de la frase B1 hacia la repetición del estribillo. Aparece así de nuevo el personaje principal y por lo tanto el estribillo. La repetición es sin variaciones ni cambios. Tras el estribillo llega la siguiente copla, la sección C, que aparece en otro centro tonal, ahora el del relativo menor de la tonalidad principal. Estamos en la menor, y aparece así la frase C1. De nuevo el material melódico rítmico de A1, se reutiliza para construir esta frase, con los motivos M1 y M2, pero ahora más mezclados entre ellos. De hecho, es por ello que toda esta sección C tiene un carácter de desarrollo. ¿Y por qué le asigno una función de desarrollo? Lo hago por la gran inestabilidad armónica que presenta en comparación a todo lo anterior, cuya armonía era bastante sencilla y más o menos estable sobre las tonalidades de do mayor y sol mayor. Antes de hacer un repaso de esta sección y ver de dónde proviene su inestabilidad armónica, me gustaría comentar la forma en que Mozart construye la primera semifrase con el M1, que primeramente aparece en su estado original con intervalos paralelos de terceras, pero que en los compases del 30 al 33 se invierten a sextas. Una razón más para ver cómo se reelabora el material con función de desarrollo. Ahora sí vamos con la armonía. En el compás 29, en su inicio, con el acorde puente del sexto de do mayor y primero de la menor, justo después aparece el sol sostenido, y se confirma así la modulación. Pero la inestabilidad reside en los detalles siguientes. En el compás 33, la aparición del si bemol presenta un acorde de sexta napolitana, con su función habitual de subdominante. Lo habitual es que este acorde hubiese resuelto en la dominante o en sexta y cuarta cadencial de la menor, pero lo que ocurre es que el compositor lo aprovecha para justo después escribir un do sostenido que forma la dominante del cuarto, de re menor. Es decir, que la sexta napolitana le sirve como acorde puente para modular brevemente a re menor. Pero ojo que no he escrito la modulación
a re menor porque en el compás 35 aparece una sexta aumentada, que como siempre tiene esa función de dominante la dominante y por lo tanto se regresa a la tonalidad de la menor. Es por ello que resulta más cómodo cifrarlo todo como dominante secundaria del cuarto y luego un quinto del quinto, todo sin movernos de la menor. Por cierto, la sexta aumentada es de tipo alemana y, como no, resuelve donde se esperaba, en una dominante. De esta manera finaliza la frase C1 en una semicadencia. Ahora llega de nuevo una ampliación de cuatro compases que se encuentra entre la frase C1 y la repetición de esta, la C1', que vendrá después. Es decir, que este fragmento queda fuera del fraseo de ocho compases que estamos llevando en toda la obra. Si se observa su armonía, se ve que esta alterna básicamente las funciones de tónica y dominante. Es por ello que se trata simplemente de una ampliación, con una función conclusiva que solo pretende alargar la frase y estirarla hasta la siguiente repetición. No ocurre como antes, que además había una función de transición. De hecho, este material totalmente armónico, ya que se construye en base a los acordes arpegiados en las dos manos del pianista, volverá a reaparecer más adelante, dos veces. Y aquí está la repetición, la frase C1', cuya primera semifrase es igual a la anterior frase C1, pero con una sutil diferencia. Si os fijáis, arriba en la diapositiva tenéis la frase C1 y abajo la C1', lo que en un inicio Mozart nos presentaba en la frase C1 como melodía en la mano derecha con el M1 y las respuestas a semicorcheas en la mano izquierda del M2, ahora en la C1' está a la inversa. Lo que estaba arriba ahora está abajo y viceversa. A este tipo de proceso contrapuntístico se le conoce como contrapunto invertible. De nuevo la armonía es sencilla y vuelve a aparecer un acorde de sexta napolitana, pero esta vez, al contrario que antes, sí resuelve como suele ser habitual, en un sexta y cuarta cadencial que desencadena en una cadencia auténtica perfecta y que cierra la frase en tiempo fuerte. Lo que tenemos ahora es lo siguiente. Mozart ha concluido en la menor, pero debe regresar a do mayor para presentar el último estribillo. Pues tiene dos opciones, o que aparezca de forma abrupta esa modulación y directamente suene el estribillo en do mayor, o bien insertar un breve fragmento con función de transición para modular de la menor a do mayor. Decide hacer esta segunda opción. Vamos a verla. Reaparecen estos acordes arpegiados que habíamos visto hace nada como ampliación de la frase C1. Ahora parece que siguen teniendo esa función conclusiva porque alternan el quinto y el primero de la menor y amplían la frase de C1'. Pero ocurre que en el compás 51 aparece de forma inesperada un acorde de séptima de dominante de do mayor. Por lo tanto, suceden dos cosas. La primera, que el acorde anterior se puede cifrar como un acorde puente. Y la segunda y más importante es que regresamos a la tonalidad principal y por lo tanto a esta ampliación también se le puede dar una función de transición. La tensión aumenta considerablemente cuando tras la semicadencia del compás 51 aparece ese silencio que, aunque tiene la función de separar estructuralmente la sección C de lo que está por venir, también está ahí con el objetivo de aumentar la necesidad de una resolución. Es, por lo tanto, un silencio dramático. De nuevo aparece el personaje principal, el estribillo, en una repetición sin variaciones ni cambios. Por último aparece esta coda con un material que seguro que os suena. Efectivamente se reutiliza la idea conclusiva de las ampliaciones de las frases C1 y C1'. Ahora aparece de forma más extendida y repetida, pero que de forma insistente machaca en el proceso cadencial final y conclusivo sobre do mayor, la tonalidad principal. Es decir, que vemos en esta coda una de las características más típicas en cualquier obra.
concluimos este análisis con este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal del movimiento. Se trata de un rondó con las secciones A, B, A', C y A'', más la coda. Hemos visto que la primera sección A contenía la repetición del protagonista, que se ha establecido como el estribillo y el material más importante. Este ha aparecido tres veces, todas ellas en do mayor, y se ha alternado con otras dos secciones, la B y la C, en sol mayor y la menor respectivamente. A estas secciones las denominamos como coplas. Podría haber ocurrido que Mozart relacionase dichas tonalidades de la menor y sol mayor con otros materiales melódicos rítmicos distintos, pero por el contrario nos ha presentado una reutilización constante de las mismas ideas musicales, de los motivos M1 y M2, que le aporta al movimiento de la sonata una gran coherencia y unicidad. Además, es importante recalcar que la sección C ha desempeñado un papel de desarrollo dentro de la forma. Como curiosidad decir que en este movimiento, al contrario que otras obras clásicas, no ha habido mayormente una textura de melodía acompañada, sino que la textura contrapuntística, que suele ser minoritaria, ha estado bastante presente y ligada a la aparición y elaboración del motivo 1. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echadle un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis.